Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
el mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero
misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia
25, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un lado fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto.
santo de Jerusalén. Y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo de este nuevo día. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la dirección a través de una oración para que Dios nos guíe en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos humildemente, Padre amado, sabiendo de que tu promesa a través de la palabra se ha cumplido en este último tiempo. Señor, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día, de mantenernos con vida, Señor, hasta este último tiempo. Padre, en esta tarde queremos continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes en un compañerismo contigo, Padre amado. Profetas de la antigüedad quisieron vivir este tiempo, pero tú nos has dado esta oportunidad y este privilegio, Señor, y de conocer tu mensaje de la hora, oh Padre. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para continuar con este glorioso compañerismo y cumplir así tu programa, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11 tiene que estar en la cena ya, en gente de profesión, de percepción profética, una manada pequeña, una simiente predestinada, Señor, que ha llegado en este último tiempo, Padre amado. No es de nosotros mismos, sino tú en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros nos has encontrado, Señor. Entonces, Señor, en esta tarde iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Continuamos en la lectura, párrafos 95 dice: Entonces, cuando el hombre hace estas cosas, está construyendo otra torre de Babel. ¿Y qué es lo que hace? Fijémonos en el Concilio Mundial de Iglesias. Allí está el anglicano, el católico romano, el metodista, presbiteriano, los pentecostales y todos estos unidos con la ciencia cristiana y muchas de las sectas que aún niegan que Jesús nació de la Virgen. Niegan la deidad de Jesús y lo hacen tres personas distintas y tratan de adorar a tres dioses. Niegan que él nació de la Virgen y algunos niegan la sangre. Casi todos niegan sus milagros y luego están tratando de unir todo eso en una sola masa.
¿Cómo se puede hacer? Es una torre hecha por el hombre y caerá igual que Babel. 96. Pero Dios ha dicho, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. Así es como yo uniré a mi iglesia, no por organización, no por educación, tampoco por los teólogos, pero por mi espíritu, dice el Señor. Así es como yo uniré a mis ovejas. ¡Oh, qué cosa! Y cuando Él lo hace, ¿qué sucede? Sus señales testificarán de lo mismo. Así también podía testificar Israel antes de mezclarse con Moab. Había sobre ellos una columna de fuego. Sí, Señor. ¿Y qué hará Él? Él dará testimonio, testificará igual. Pero cuando ellos se hubieran desasociado con Dios y se habían separado de esa unidad de entre ellos y Dios y se mezclaron con Moab y los demás allí fue cuando la victoria les falló. Se mantuvieron dando vueltas en el desierto por otros 40 años hasta que Dios levantó otra generación para que cruzara y completara su plan. Eso es exactamente lo que hicieron. Párrafo 97. Pero fíjense en esto. Cuando Dios une a una iglesia con su espíritu, ellos tendrán en su medio las señales del Dios viviente. Ahora, ¿qué clase de señales? Cuando Dios separó a Israel de Egipto, les dio a Moisés y a Israel una señal, la columna de fuego, correcto, un profeta. Y cuando Él separó a Abraham y a Lot, un ángel llegó con Abraham, el cual pudo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una señal. Aleluya. Ahora, estas denominaciones están tan ligadas a esta iglesia, tratando de formar una unidad como trataron de hacer allá en Egipto y también allá en el Edén y demás ocasiones, pero están bajo una tremenda influencia. Pero fíjense bien, quiero hacerles esta pregunta. Cuando Dios separó a Israel, Él les dio una señal sobrenatural, la columna de fuego. También les dio un profeta. ¿Qué hizo allá con Abraham? ¿Y qué hace él en toda ocasión? Muéstreme usted entre ellos un profeta colocado por Dios. Él puso a su iglesia en orden por medio de apóstoles, profetas y maestros y evangelistas y pastores. ¡Aleluya! Allí lo tienen. Una iglesia nuevamente, así como cuando llamó fuera de Israel, les dijo que volviéramos a ese punto. A este punto. Sí, Señor. Entre estos acá no hay profetas puestos por Dios. No, Señor, como fue con Israel y lo demás. Entonces, ¿qué es? Nuevamente es una torre del diablo. 98. Ahora, la segunda venida de Jesús está tan a la mano y Él ahora mismo está reuniendo a sus elegidos. Yo así lo creo. Y es que vendrán del este y del oeste y de todos lados. A donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¡Oh, qué cosa! ¿Y qué es? Él tiene su unidad, su verdadera unidad y se está mostrando a sí mismo entre ellos. Son de toda denominación y Él está trayendo a sus elegidos de todas clases de iglesias, de todos lados, juntando sus hijos, los cuales están alineando perfectamente con su palabra. Ahora, la venida del Señor Jesús está tan a la mano y se está aproximando también al juicio y Él está uniendo a sus elegidos en unidad a sí mismo, con la misma clase de ministerio que Él tuvo. ¿Se acuerdan cómo les dibujé aquí las edades de la iglesia no hace mucho y la gran torre que se edificó llamada la pirámide? Pero la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Se acuerdan cómo aparecieron los luteranos, luego los wesleyanos en la minoría? Y luego llegó hasta Pentecostés. ¿Y ahora qué está haciendo? Está llamando fuera. ¿Qué hizo? Llamó fuera a los elegidos para formar los luteranos y de los luteranos llamó fuera a los elegidos para formar los wesleyanos. Y de allí llamó fuera a los elegidos para formar los pentecostales. Y ahora está llamando fuera a los pentecostales elegidos para formar la piedra de corona. Y allí poder entrar él mismo. Es la misma clase de ministerio, cuadrando perfectamente, llamando a sus hijos de todas las denominaciones y de toda línea de vida. 99. ¿Y qué ha hecho él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro, verdaderos y genuinos profetas, los cuales se quedarán con su palabra, la Biblia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ese fue su voz allá y es su voz ahora. Cualquier cosa contraria a esa voz no es el alimento de ovejas.
y ellos no lo seguirán. Oh, hermano, del este, del oeste, fuera de denominación, de toda organización, ellos vendrán del oriente y del poniente uniéndose. Las bellas palabras de este himno dicen: festejaremos con el rey y seremos servidos como sus huéspedes. Oh, cuán benditos son estos peregrinos. Contemplaremos su rostro bendito que resplandecerá con el amor divino. Estos son participantes benditos de su gracia y lucirán como las joyas de su corona. Jesús pronto viene y nuestras pruebas allí terminarán. ¡Aleluya! ¿Qué tal si nuestro Señor en este momento vendría para llevarse a aquellos que están libres del pecado? ¿Le producirá ese gozo o mucha tristeza y desesperación? Pero cuando nuestro Señor viene en gloria, le encontraremos en el aire. ¡Aleluya! Sí, Señor. Párrafo 100. Entonces, ¿qué es un maestro enviado de Dios, el cual se quedará correctamente con la palabra? Esto es para la iglesia verdadera. Y él no se moverá ni una jota ni una tilde para ningún lado. No importa lo que dicen en la organización. Ellos no tienen nada que ver con esto. Profetas, no profetas manufacturados o los que así son llamados, pero un profeta genuino, el cual tiene, así dice el Señor, y pagará, perdón, y pegará en el blanco cada y toda vez. Eso es lo que él ha puesto en su iglesia y así dijo que haría. Ahora, estos creen la palabra, no un credo, no el dogma, pero la palabra. Y al hacer esto, Él se muestra en ellos al confirmar su palabra, haciendo que viva nuevamente la misma vida que Él antes vivió y trayendo a cumplimiento su palabra. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 101. Escuchen bien. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. ¿Y a dónde está el reino de Dios? Entre vosotros, como nos dice en Lucas 17, 21, el reino está entre vosotros. Y cuando entra la palabra, ¿qué comienza a hacer la palabra? Se vuelve en poder, haciendo que diga exactamente como dice. Usted no puede andar diciendo, dice así, o dice acá, o dice allá, y esperar que la cosa funcione. Usted tiene que hablar exactamente lo que dice la palabra. Y eso es la confesión. Y no andar diciendo, bueno, esto está muy bien pulido, y voy a añadir un poco de sabiduría por acá, y se me voy a, por acá, aparentaré mejor. Manténgase con la palabra. Allí lo tiene, ve, y se vuelve en poder. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos. Jesús dijo en San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores dará, porque yo voy al Padre. Y en Juan 15, 17 dice el Maestro: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Párrafo 102. Entonces, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse a la palabra y quitarse uno mismo completamente del asunto, aniquilarse. Ahora, amigos, yo estoy persuadido que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Sí, pero hemos apenas recibido suficiente del Espíritu Santo para colocarnos en un lugar donde no deseamos mentir, no deseamos robar, no deseamos hacer ninguna de estas cosas. Pero Dios desea llenar toda fibra de su iglesia. Él desea llenar su pensamiento. Él desea llenar su mente. Él desea llenarlo a usted de tal grado que usted sea completamente, totalmente muerto a sí mismo y muerto a todo su razonamiento y pensamiento y tan rendido a Dios hasta que su palabra esté viviendo libremente a través de usted. Entonces usted no conocerá nada fuera de la palabra de Dios. Manténgase con su palabra. Eso es vida. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Él ha colocado con ellos maestros creyendo la palabra, profetas que dicen la verdad y que muestran la misma profecía como siempre lo han hecho por todas las edades. Ahora, ¿qué ha hecho él? Él se está mostrando que está vivo entre ellos, confirmando su palabra. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. Párrafo 103. Mientras todas estas denominaciones están confiando en el razonamiento humano. Pero vean, nosotros no debemos andar confiando en el razonamiento humano.
En Proverbios capítulo 3 y verso 5, la palabra nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. ¿Eh? No lo haga, usted no importa cómo parezca la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, pero es que me parece que da igual por acá o que por allá. Pero si así no es el asunto, esta es la palabra de Dios y hay que tomarla así como Él la ha dicho. Satanás le dijo a Eva, yo sé que Dios dijo así, pero en realidad no significa eso. Lo que quiere decir es esto acá, y ella lo creyó. Sí, ella lo creyó, y eso quebró la unidad, quebró el compañerismo, eso quebró la unión, eso quebró el mundo, quebró la vida, echó a perder todo. Y la persona que descree una palabra de la palabra de Dios, allí se divide el compañerismo y todo. Correcto. O la creemos o no la creemos. Mantengámonos firmes con la palabra. Dios así lo dijo. Quedémonos con eso. Hay muchas cosas que tendremos que dejar para otro tiempo porque ya se nos pasó la hora. Párrafo 104 por último. Igual como en otros tiempos pasados, cuando el hombre hizo esto, trajo el juicio de Dios al mundo. En el tiempo de la Torre de Babel, en el tiempo de la unión de los hijos de Caín con los hijos de Sed, allí se produjo el juicio. Y siempre produce el juicio de Dios en la tierra. ¿Ven? Oh, pero los que están en la verdadera unidad con Él sobrepasarán todo el juicio y estarán sobre el juicio como Noé en aquel juicio, como estuvo Él con su familia. El justo, Noé. Y su familia pasaron por encima de los juicios. ¿Qué hicieron? Se fueron. Hermano Lee Bailey, si usted llega a escuchar esto, aquí está. Esa es la única pregunta donde no concordamos. Él cree que la iglesia pasa por el juicio. Yo no lo veo de esa manera. Yo no lo creo así. Noé no pasó por los juicios. Él pasó por encima de los juicios. Abraham no pasó por el fuego. Él estaba ya muy lejos del fuego. Israel no estaba en los juicios de Israel. Fue más bien librado del fuego, lejos del juicio. Y la iglesia pasará por encima de los juicios en el arca del Espíritu Santo, elevada de la tierra. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Unidad Predicada. Este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 105 al 114. Amén. Continuando con el mensaje, la unidad, párrafo 105. Esta cosa, el concilio de iglesias, no es nada sino un alboroto entre las vírgenes fatuas, que luego serán dejadas aquí en la tierra para que se los coma el anticristo. Pero la verdadera iglesia de Dios flotará por encima de todo esto, así como hizo Noé, y entrará en la gloria, tan seguro como yo estoy parado aquí hoy. Y por eso Dios los está juntando. Eso es lo que la voz está hablando claro ahora mismo. Eso es lo que Dios está haciendo. Está sacando uno de los ángeles, otro de Filadelfia, otro del estado de Georgia, y así está reuniendo a su gente. Los que están dispuestos a creer la palabra del Dios vivo. Así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, en que muy pocos fueron salvos, es a saber, muy pocos. Muy bien. Nuestra arca del Espíritu Santo flotará por encima de los juicios de Dios, porque nosotros ya hemos sido juzgados y Él llevó nuestro juicio siendo que hemos confesado a Jesús. 106. Pero estas denominaciones son tan duras de cerviz. Son como Eva. Ella deseaba su propia sabiduría, a pesar de lo que decía la palabra de Dios. Nimrod quería su torre, sin importar lo que decía la escritura. Es que eran duros de cerviz. Eva sabía que no era así. Los hijos de Seth sabían que no debían enamorarse de aquellas mujeres hermosas.
Y también Israel sabía que no debía entrar en aquel adulterio. Y ustedes también saben, pero hay los que son tan testarudos, no importa si hay escritura o no hay escritura, dicen, bendito sea Dios, mi madre fue presbiteriana y yo también. Váyase pues, váyase, es lo único que usted puede hacer, pero que Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Pero, ¿cómo va usted a escapar de esto cuando sabe que es la verdad? Y si usted está mirando la palabra de Dios y aún no piensa que es la verdad, entonces algo anda mal con su discernimiento espiritual. Correcto. Mire usted a través de esta nación y vea a dónde estas cosas están sucediendo. Amigos, estamos en el tiempo del fin. No acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia y hemos visto lo que acontecería en la edad de la Odisea. ¿Acaso no hemos estudiado eso hace poco? ¿Ven lo que estoy diciendo? Estamos en todo el tiempo del fin. 107. Dios está juntando a sus elegidos de los cuatro vientos de la tierra. Él dijo que enviaría a sus ángeles para juntarlos. ¿No es correcto? Dios los juntaría y los separaría de la cizaña. Amén. La cizaña será quemada, pero no el trigo. ¿Correcto? Pero ellos son tan testarudos, van a seguir igual. Quieran o no quieran, para ellos no importa. Pero a los escogidos de Dios se les ha mandado que salgan de entre ellos. Sepárense, dice Dios, y yo os recibiré. No toquéis sus cosas mundanas, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mis hijos e hijas. No os unáis con los incrédulos, pero salid de todo eso. Dios demanda separación del mundo. Él quiere ser unido, él mismo con usted, y ningún esquema de organización denominacional o teoría humana jamás podrá hacer esto. Se necesitará Dios, el Espíritu Santo en usted para unirlo con Dios. ¿Y cómo sabe usted cuándo lo tiene? El Espíritu Santo, quien escribió la palabra, testificará de toda la palabra. Y las mismas cosas que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento y también hizo en el Nuevo Testamento, aún hará lo mismo hoy. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y ustedes no están ligados con organizaciones ni con el mundo. No están ligados con ellos. No se estén uniendo con ellos, pero salgan y sean separados de todo eso. Ustedes están unidos a Cristo. Amén. Unidos y ligados al Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 108. La Biblia dice que en los últimos días habrían iglesias, otra torre de Babel, las cuales tendrían la apariencia de piedad, pero negarían la palabra de Dios y el poder de su palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos que pertenecer al reino antes de poder estar sujetos al rey. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Entonces, ¿cómo es que uno llega a ser parte del reino? El reino de Dios es la palabra de Dios hecha en poder. Amén. Hecha poder, lo cual quita el pecado y muestra señales. ¿Qué clase de señales? Si es la misma palabra la cual sacó a Moisés, entonces producirá la misma señal. La misma cosa que separó a Lot, aquel tibio. Ahora, sabemos que Lot fue un tibio, y Jesús mismo dijo que esa sería la señal del tiempo del fin. Y el tibio Lot estaba sentado allá, y él era muy religioso, seguro,
él con su esposa, y ellos pertenecían a toda clase de club, fiestas, etc. Y él era el alcalde de la ciudad. Oh, y había muchas cosas que estaban ocurriendo. Y él era muy religioso. Él podía entretener a los evangelistas y a todos los demás que pasaban por allí. Y en ese sentido, él estaba muy bien, muy bien. Pero hermano, él no era de los elegidos. 109. Miren lo que sucedió. El mismo Dios, quien separó y llegó a Abraham y le mostró la vindicación de su separación. Oh Dios, ¿cómo quisiera yo? Pues, ¿cómo quisiera yo hacer algo para que ustedes pudieran ver esto? Siendo que Abraham se había separado, Dios le estaba mostrando la vindicación de esa separación. O sea, que él estaba allí con él, allí mismo, en su medio. Y Jesús dijo que la misma cosa acontecería en los últimos días. Con Abraham no había una nación. Él estaba en la minoría, pero Dios estaba con él y lo había separado. Y nosotros debiéramos separarnos en estos últimos días. Entonces vemos que Dios le dio una señal a Moisés. Le dio una señal a Israel, un profeta ungido, la columna de fuego. Le dio una señal a Abraham y les dio una señal a los discípulos también. La misma señal, cada vez la columna de fuego. Saulo, cuando estaba en el camino a Damasco, de repente brilló una columna de fuego ante él y hasta le cegó los ojos y lo tumbó de rodillas. Nadie más lo vio. Todos estaban parados allí, pero nadie lo vio. Entonces una voz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo: Oh, pero Señor, ¿quién eres? Y él dijo: Yo soy Jesús, una señal. ¿Y qué fue él? Un apóstol a los gentiles. Amén. 110. Y aquí estamos nosotros en el tiempo del fin. Hemos venido del este, del oeste, del norte y del sur. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para el rapto. Nos estamos manteniendo firmes por unos momentos, hasta que toda fibra esté llena del Espíritu Santo. Entonces la iglesia subirá. ¡Oh, qué cosa! Él está llamando su pueblo a sí mismo, en la verdadera unidad de sí mismo, porque es por medio de su único Espíritu Santo, porque por medio de un solo Espíritu somos nosotros, todos, individualmente, bautizados en un cuerpo, colectivamente, el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, viviendo con su espíritu en nuestra carne, está sirviendo a la iglesia y haciendo las mismas cosas como una señal al mundo, que estamos en los últimos días. Nos estamos preparando para el rapto. Oh, cuánto le amo. ¿Usted también? 111. Todavía me falta un libro entero, pero no puedo seguir, no puedo seguir más. Ya se está poniendo demasiado tarde. Quizás en otra ocasión lo estudiemos nuevamente. Estamos ya en el fin. Estamos hablando de la unidad. ¿Está usted tan unido con Dios? Tendrá que ser así, sí. Tendrá que llegar a ser tan unido a Él hasta, como dice la Escritura, que la mente que estaba en Cristo sea en vosotros. Luego Cristo, su mente, estando en usted, reconocerá toda palabra que él escribió. Así aconteció en los apóstoles, correctamente dividiendo la escritura, lo cual es la verdad. ¿Ve? Sí. Si es la verdad, entonces el Espíritu Santo testificará de la verdad, trayendo la misma señal que dio a Moisés
la misma señal que dio a Abraham, la misma señal que operó en Cristo, la misma señal que produjo en San Pablo. Estamos en el tiempo del fin. Y él dijo que eso sucedería. Entonces, ya estamos pues en el tiempo del fin. La iglesia colectivamente se está uniendo en una unión, uno de aquí y otro de allá. De eso se está componiendo. Él dijo, habrá dos en el campo, me llevaré a uno. Sí, ¿ve usted? Dos en el campo, eso es durante el día, en el tiempo de la siega. Tomaré a uno, dejaré. El otro, perdón, tomaré a uno, dejaré el otro. Habrá dos en la cama, por el otro lado del mundo. Me llevaré a uno y dejaré al otro, en la venida del Hijo del Hombre. Y eso está tan cerca, tan a la mano. 112. Adán, Eva, permítame clamar en contra de eso. Ya no estén prestándole atención a la mentira del diablo. Quédense con la palabra de Dios, porque es así dice el Señor. Manténganse con su palabra. Al separarse usted de la palabra, está quebrando el compañerismo con Dios, o sea, la unidad que existe por el Espíritu Santo. Y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no está en acuerdo con la palabra, entonces usted no está en unidad con Dios. Esto aquí es la unidad de Dios, pero solamente existe cuando el Espíritu que está en usted concuerda con esta palabra y manifiesta esta palabra y muestra esta palabra en poder para que actúe igual como hizo allá. Ahora, digamos esto junto. Cada uno de ustedes en la congregación repita cada frase. La unidad con Dios es tener el Espíritu de Dios en usted, concordando con la palabra. Toda palabra, la palabra completa y hacerla manifiesta en poder. Allí lo tienen. Esa es la unidad con Dios. Cuando ese poder obra en mí y obra en usted, allí somos uno. Amén. Hermano Kit, cuando el poder del Espíritu Santo en mí también obra en usted, allí no hay desacuerdo, porque allí está la palabra y eso es la obra de Dios. Amén. Lo hace que en verdad sea así. Dios hecho carne en usted por medio de su palabra. La palabra echa poder en usted. Toda palabra. Ahora recuerden, el diablo toma casi toda la palabra, casi todita, 99% y 9 décimos del último por ciento. Perdón. El diablo toma casi toda la palabra, casi todita, 99% y 9 décimos del último por ciento. La toma casi todita y la muestra tan perfectamente, pero luego en ese puntito que sobra, él allí no puede. Y en ese punto es donde trae la muerte. Eso allí es lo que hace quebrar la cadena de todo el centro. Y uno allí se desploma. Entonces es por toda palabra. ¿Qué dijo Jesús? El hombre no vivirá solamente por pan, sino por toda palabra. No vivirá el hombre por medio de unas cuantas de las palabras de Dios. No vivirá por 99.9% de la palabra de Dios. Pero el hombre vivirá por toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso vivirá. Satanás hizo subir al Señor allá y le dijo, está escrito, ve. Igual como le dijo a Eva, está escrito, pero Jesús dijo, y también está escrito. Satanás dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que está escrito, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán
en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. La Biblia así dice. Oh, qué erudito tan tremendo es él. Pero Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 114. En Hechos, capítulo 19, dijeron, tenemos escritura para probar esto. Hemos sido bautizados por Juan. Y Pablo les dijo, pero eso ya no funciona. Tenemos algo más, ¿ve? Él no descreyó la palabra de Juan. Más bien dijo, les voy a decir lo que Juan dijo. Juan dijo que bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Él no bautizaba para remisión de pecados. ¿Ve usted? El sacrificio no había sido muerto todavía. Y cuando ellos hubieron escuchado esto, se bautizaron todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, tan lleno de la palabra, puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a profetizar y a hablar en lenguas y a engrandecer a Dios. ¡Oh, qué tiempo maravilloso! ¿Y qué tan grande iglesia era? Eran apenas 12. Sí, Dios no obra en números grandes. Él obra en corazones honestos. Que nosotros tengamos esa clase de corazón. ¿Le aman? Muy bien, oremos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando y concluyendo con este glorioso mensaje, La Unidad, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de febrero del año 1962. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 115 al 124. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando y finalizando este mensaje, La Unidad, párrafo 115. Oh, mi amado descarriado, ¿ha usted estado mirando a las hijas de Moab o ha puesto usted la atención en las hijas de Caín? Estoy hablando de las iglesias. ¿Y ha visto usted cuántos se han apartado de la palabra? Y usted, mi precioso amigo, ¿ha notado usted que en estos últimos días estas cosas han llegado a cumplirse? ¿Ha notado usted aquí recientemente cómo la palabra de Dios se ha hecho manifiesta y cómo el avivamiento, que en una ocasión rugía, ahora se ha aquietado y casi no queda nada de eso? ¿Qué es? Es la quietud antes de la tormenta. Los juicios están listos. ¿Ha tomado usted nota de estas cosas? ¿Ha comparado usted escritura con escritura, palabra con palabra, evidencia con evidencia? ¿Ha comparado la palabra de Jesús en Mateo 24:24, a donde habló acerca del diablo en los últimos días? Y dijo que serían tan semejantes a la cosa verdadera, hasta que si fuera posible, el diablo engañaría a todos, con la excepción de los elegidos. Piénselo, esa enseñanza escritural que tienen será tan semejante. Ellos dicen, oh, si nosotros creemos en el Espíritu Santo, bendito sea Dios para siempre. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros hablamos en lenguas. ¿Y luego dan la media vuelta y niegan la palabra? Sí, engañarán aún a los escogidos, si fuera posible. 116. Ahora, si hubiere alguien aquí que no está bien con Dios, si hubiere alguien aquí que estuviera enfermo o afligido, aquí hay muchos pañuelos y cosas por las cuales voy a orar. No importa cuál es su necesidad, toda promesa en este libro le pertenece a usted, es suyo. Ahora, yo le he traído la palabra, se la he presentado desde Génesis hasta el día presente, en que estamos viviendo apenas pegándole a unos puntos sobresalientes, para que usted vea, hay centenares de ejemplos y cosas que hubiéramos podido haber dicho, pero no me da el tiempo. Pero seguramente en esto usted puede ver que todo esto de organización y esas cosas están fuera del cuadro. Es un concepto falso del diablo, tratando de organizar al hombre con la unidad de su propia mente y su propio pensar, cuando más bien es por medio del Espíritu Santo, por el cual somos unidos a Dios, y el Espíritu Santo está en acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ve usted?
La Biblia dice, Jesús dijo, que ellos aún confesarían la palabra de usted, engañarían aún a los escogidos si fuera posible. ¿Ve usted a dónde estamos parados? 117. Ahora tome usted esta palabra de Dios con la mano de fe. ¿De qué tiene necesidad usted en esta mañana? ¿Tiene usted necesidad de bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo? El agua está lista. ¿Tiene usted necesidad del bautismo del Espíritu Santo? Él está deseando entrar en usted. ¿Tiene usted necesidad de sanidad? Muy bien. El mismo Espíritu Santo, la palabra que ha sido hecha poder, está aquí ahora mismo. El mismo poder de discernimiento está mirando a través de esta congregación y viendo esa luz dando vueltas como un gran resplandor. Jamás le he dicho algo errado. Como dijo el profeta ya con Israel, antes de que ellos se hicieran aquel rey, él dijo, ¿les he dicho yo alguna cosa errada? ¿Les he en alguna ocasión tomado el dinero? ¿He venido yo a pedirles dinero y pasearme por allí y que viva yo en un gran palacio y construir cosas muy grandes? ¿Les he quitado el dinero, pues? ¿Les he pedido un solo centavo? Le respondieron, jamás. Y digo yo, ¿les he dicho yo algo en el nombre del Señor, lo cual Dios no lo trajo a cumplimiento perfecto? ¿En alguna ocasión les he hablado en su nombre y la cosa no sucedió de la manera exacta? Jamás les he relatado abiertamente una visión en la congregación y que la persona no se haya levantado, ya sea extranjera o cual fuere, y que no dijo, esa es la pura verdad. ¿Les he contado algo errado en alguna ocasión? Entonces déjenme decirles esto también. Así dice el Señor. Recibí del Espíritu Santo, el Espíritu que tomará la palabra de Dios en las manos de fe y proseguirá adelante. El reino completo les pertenece a ustedes, hijos. Es vuestro. 118. ¿Por qué vienen ustedes del estado de Georgia a través de todo este país tan grande del estado de Ohio, de Kansas y de todas partes para una pequeña reunión como esta? ¿Por qué vienen así? ¿Qué los impulsa a que hagan eso? ¿Qué es? Veo aquí gente de Arkansas, centenares de millas de viaje. Anoche llegó un hermano de Kansas City, un hermano polaco. Aquí está parado atrás. Vino y dice que Dios le guió. Dijo, hermano Branham, desde que yo por primera vez oí de usted allá en Canadá, hace muchos años, las cosas que usted ha visto y ha hecho, yo las he investigado para atrás y para adelante, para arriba y para abajo, y ni una sola cosa ha estado errada. Él probablemente es católico polaco, y aquí ha llegado, se lleva la cinta, se va por allí, se las pone a gente, y se encuentra con toda clase de oposición, aún de ministros, que deberían estar con nosotros y ayudándonos. Pero están negando el poder de la palabra, negando la verdad de la palabra, y reclaman tener el Espíritu Santo ellos mismos. Yo no me he llamado un profeta, ustedes han hecho eso, pero si así es, entonces, ¿de dónde es que viene la palabra del Señor? ¿Cómo sabemos si una cosa es correcta o no, si no hay aquello que lo respalde? Esto aquí es la palabra de Dios, la palabra escrita. Luego, si la palabra escrita es respaldada, entonces es Dios en la palabra, confirmando que la palabra es verdad. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. 119. Ahora, si usted tiene una necesidad de enfermedad o de salvación, o si algunas de ustedes, mujeres, no han alcanzado suficiente gracia para dejarse crecer el cabello, o algunos de ustedes, hombres, que no han alcanzado suficiente gracia para dejar de fumar, o algunos de ustedes, predicadores, que no han alcanzado suficiente gracia para aceptar la verdad del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes enfermos, algunas quizás estén tan enfermos que ya están para morir. ¿Por qué no se agarran de esta palabra en esta mañana? Les digo ahora mismo, está en carne entre nosotros. Agarre usted esa palabra en su mano. Aquí en la pared está un cuadro. Allí está la foto del ángel del Señor. Él es el mismo que guió a los hijos de Israel.
es el mismo que encontró a Pablo y es el mismo que estaba en Cristo. Y el mismo Espíritu Santo está en usted uniéndolo a usted como a uno. ¿Qué es lo que atrae nuestros corazones para que nos reunamos de centenares de millas de retirados? No hay nada semejante a esto en todo el país. Es que vienen a la palabra. 120. Hay las palabras de un himno que dicen: hay una fuente de sangre, la cual procede de las venas de Emanuel, bajo cual torrente se humilla el incrédulo y allí pierde toda su mancha de culpa. Desde cuando por fe yo vi esa fuente, suplida por sus heridas, el amor redentivo ha sido mi tema y aún será hasta la muerte. 121. Nuestro Padre Celestial, aquí ante mí está un montón de pañuelos, guantes y demás cosas que quizás van a salir por medio del correo. Yo no sé quién colocó todo esto aquí. Quizás Billy, quizás esta gente aquí en la congregación. Y Señor, yo ahora siento hacer esto. No hay nada en mis manos, nada en mí como un ser humano. Yo jamás podría confiar de mi entendimiento humano. Yo no entiendo por qué es esto así, pero solamente estoy siguiendo lo que tú has dicho. Por cuanto tu palabra dice en Hechos 19:12, que aún llevaban sobre los enfermos sudarios y los pañuelos del cuerpo de San Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían. No fue porque Pablo fue un gran hombre, sino por cuanto Dios estaba en él, en palabra y en poder. Y él no consultó con los apóstoles, pero cuando se encontraron, descubrió que era el mismo evangelio, la misma forma de bautismo, lo mismito en todo lo que estaban haciendo, ojo a ojo igual. 122. Y ahora, Señor, estoy rogando a favor de esta gente preciosa, quienes te están creyendo que tú nos sanes, los que están sentados aquí en la congregación, sánalos, Señor. Concede que su fe se agarre de la palabra ahora mismo y digan: tumor, enfermedad, maldad, vale más que te vayas, porque yo estoy contando con la espada de Dios. Perdón, porque yo estoy cortando con la espada de Dios. Yo estoy creyendo. Mi fe está fuerte. Yo estoy metiendo la espada hasta el mango. Muévete. Yo ahora me estoy levantando de mi asiento para ser sano. Estoy imponiendo mis manos sobre mi padre, sobre mi hermana, sobre mi hijo, sobre mi vecino. Yo estoy creyendo que tu palabra es verdad y yo estoy en unidad contigo. Tú has dicho que las obras que hiciste, que nosotros también las haríamos. Y Señor, yo creo toda palabra y ahora estoy avanzando para reclamarlo en esta mañana. 123. Oh Dios, me pongo a pensar de cuando la iglesia estaba de viaje y cuando Moisés se atemorizó un poco allá frente al mar y él clamó al Señor y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué pues me estás clamando a mí? Habla y avanza. ¿No te he comisionado para que hagas este trabajo? Habla. ¿Qué debo hablar? Habla la palabra de Dios que está en ti. Habla y avanza. No clames a mí. Marcha adelante. Y Señor Dios, yo vengo ahora en el nombre del Señor Jesucristo, esgrimiendo esta espada de fe, reclamando la unidad de Dios y el hombre por medio del Espíritu Santo, a través de las misericordias y el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Yo reto a todo diablo que tiene atado a las personas de cualquier forma en este edificio, ya sea joven, muchacha, hombre o mujer. Yo reto a toda enfermedad, yo reto a toda duda, yo reto a todo temor, yo reto a toda cosa inmunda. Dejen a esta congregación en el nombre del Señor Jesucristo. Salgan ahora mismo de esta congregación, que nosotros podamos ser uno con Dios y servir a Dios sin enfermedad ni temor. Dios, concede que tu poder nos haga uno con Dios ahora mismo. ¿Cómo puede el diablo andar cloqueando alrededor de los ungidos? ¿Cómo puede el diablo permanecer cocleando por allí como un Goliat? Luego, cuando David llegó al campamento, dijo: ¿me quieren decir que van a permitir que este filisteo incircunciso se pare y desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Oh Dios, haz que los hombres y mujeres se levanten en el poder del Espíritu
¿Van a permitir que este diablo desanimador y sucio, el cual ha herido a la raza humana a través de todas las edades, van a permitir que él se pare allí y desafíe a la iglesia del Dios vivo? Satanás, sal fuera, vete, en el nombre del Señor Jesucristo. Párrafo 124. Ahora, ustedes que tienen suficiente fuerza para esgrimir la espada, y ahora que tienen suficiente entendimiento en la palabra de Dios para reclamarlo, y entienden que es su propiedad personal, los cuales ahora pueden agarrar la palabra de Dios ahora mismo en sus manos, y pueden tomarlo en la mano de fe y decir: yo ahora me pongo al lado del Señor, me pararé en unidad con mi Dios de aquí en adelante. Yo esgrimiré esta espada del Espíritu en su palabra y cortaré todo diablo hasta obtener toda promesa que Dios me ha hecho. Ahora, si usted cree eso de todo corazón, yo entonces, en toda sinceridad, de todo mi corazón, le pido que se ponga de pie en el nombre de Jesucristo y lo acepte. ¿Lo hacen en serio? ¿Son sinceros? Esta es la palabra. Esta es la palabra en sus manos. Es su mano de fe. Ahora levante su mano física hacia Dios y diga: Dios, por medio de esto, por medio de mi mano en alto, yo comprometo mi vida completa, comprometo mi alma, comprometo mi pensar, comprometo todo a la palabra de Dios. Permite que el Espíritu Santo ahora mismo tome mi fe y me conceda estas cosas. Quítame toda duda y por fe yo recibo la promesa que te he pedido en este momento. Si lo creen de todo corazón, digan amén. Oh, amén, amén, amén. Ahora, si son sinceros de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, yo les prometo lo que han pedido. Amén. Créanlo usted de todo corazón. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Unidad. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de febrero del año 1962, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Perseverancia, predicada también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: muchas gracias, hermano Neville, el Señor le bendiga. Buenos días, amigos, es un privilegio estar aquí esta mañana en la presencia del Señor en el tabernáculo con la gente. Está lloviendo afuera y acabo de llegar manejando, y de la manera en la que ustedes estaban aplaudiendo y cantando, debe ser por las lluvias de bendiciones que hay en el interior. Así que eso está muy bien. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por este día. Debemos de tener lluvia. Si no llueve, entonces el maestro no podrá juntar sus frutos. Así que tenemos lluvia en el interior espiritual. De lo contrario, no tendríamos frutos al momento de la cosecha. Tenemos que tener lluvia afuera o no tendríamos una cosecha natural. Eso es correcto. Párrafo 2. Y si ustedes saben, en los dos se necesita que algo muera para que podamos vivir. La cosecha trae vida y una vida tiene que producir muerte. Es a través de la muerte que vivimos. Ustedes saben que cada día en la vida natural algo tiene que morir para que usted pueda vivir.
Ustedes tienen que algo muere, entonces usted se alimenta y vive de una sustancia muerta. Si usted come lechugas, perdón, come chuletas de puerco, el puerco murió. Si toman su desayuno, la vaca murió. Si usted come maíz, eso tuvo que morir. Si usted come pan de trigo, tuvo que morir. Si usted come repollo, murió. Usted vive de sustancia muerta en lo natural. Entonces, ¿no es acaso una prueba de que algo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir eternamente? Cristo murió, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos vivir eternamente. Por lo tanto, estoy tan feliz de todo ello en esta mañana, al saber de estos tiempos tan fatales en los que estamos viviendo ahora, y de saber que Cristo murió por pecadores, y uno de estos era yo, y Él murió por mí. Párrafo 3. Ahora bien, me supongo que se acuerdan del domingo pasado que el Señor hace unos días me habló y me dijo que íbamos a, si se dieron cuenta, el domingo pasado en la cinta se habló de desastres por venir. Cuando venía en el camino estaba escuchando las noticias. Alemania tuvo la peor inundación que alguna vez haya tenido el país. Murieron cientos y aún las propias personas ahorcándose. Lo anoté mientras venía. Y los diques que se han reventado y todo en Alemania. Inglaterra tiene las tormentas de viento de las más terribles que ha hecho volar ya como unas 70.000 casas. Ven. Bueno, estamos en el tiempo del fin. Jesús aparecerá de uno de estos días y nosotros estamos en el tiempo del fin. Solo recuerden, esto solo es el principio. Va a continuar. A venir y venir, ven, estamos en el fin. Párrafo 4. Ahora bien, mañana, en cuanto terminemos el mensaje de hoy, nos estaremos preparando para partir otra vez hacia Arizona. Por lo tanto, le pedimos a la iglesia que ore por nosotros mientras salimos. Y después tengo grandes decisiones que tengo que tomar, amigos, y no puedo tomarlas yo solo, porque no sé qué hacer. Y le preguntaré a esta iglesia. ¿Cómo un grupo de creyentes que van peregrinando por aquí conmigo, que oren por mí, que mis decisiones sean el lugar correcto a dónde ir? Algunas 300 ciudades en ultramar, yo pienso, están llamando, y Suiza, Alemania y África, por todas partes. Así que pedimos que Dios nos ayude a hacer la cosa correcta, donde Él nos pueda usar. Y ustedes oren por mí. Yo voy a estar orando por ustedes siempre. Ustedes saben eso. Así que ustedes oren por mí para que el Señor Dios me guíe. Ahora, cuando regrese de Arizona, si el Señor lo permite, quiero llamar su atención y lo estaremos anunciando en la iglesia. Ellos lo anunciarán aquí y me gustaría tomar un tiempo más largo para hablar con la congregación aquí. Tengo un mensaje y me gustaría predicar como por unas 8 horas o algo así, ven, algo así me gustaría cuando nosotros, bueno, pues 5. Una dama me estaba hablando, la señora Wood, aquí, que viene a la iglesia. Estaba hablando con ella y yo estaba en Milton, en la iglesia bautista, allí donde estábamos teniendo servicios. Y creo yo que en el primer servicio de ellos, ella dijo, yo llegué a las 10, hermano Branham, y usted estaba predicando. Y dijo, usted continuó predicando hasta mediodía. Luego toda la tarde, luego ellos tuvieron un tiempecito de 15, 20 minutos para comer y dijo, esa noche partimos a las 10 y usted todavía estaba predicando, le respondí, bueno, usted sabe que yo no sé mucho, pero usted sabe cuando pongo lo poquito que sé a un lado y él permite, y lo permite a él hablar, él sabe mucho, así que a mí también me gusta oírlo, así que pero yo solo estaba diciendo eso indirectamente. Párrafo 6. Pero cuando regrese, si es la voluntad del Señor, me gustaría empezar temprano y solo terminar un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y mi oración es que Él me conceda la plenitud de ello allá en el desierto, para la iglesia en el último día de ahora. Ven, uno de los últimos movimientos del Espíritu, creo yo, está a la mano. Y creemos que el Señor Jesús se está preparando para abrir los cielos con los poderes de Dios, que partirá los cielos. Nosotros creemos que Él lo hará.
Y así que estamos confiando que Él nos dará un mensaje completo sobre ello cuando regresemos y iniciar como a las 9 de la mañana, o mejor dicho, a las 9 y media y seguir hasta como a las 2 o 3 o lo que sea el tiempo que me tome para terminarlo. Ustedes saben cuándo. Párrafo 7. Luego pienso que tal vez ir a África después de eso, así que si el Señor continúa lidiando de esa manera, o mejor dicho, a Suiza primero, luego a Palestina y a África para las convenciones. Así que estén orando, hagan lo que ustedes hagan, solo erguíos hoy día y oren, oren. Eso es todo. Eso es la única esperanza que tenemos, es la oración. Hemos pasado yo espero que no suene sacrílego o como alguien que no sabe de lo que está hablando, pero yo creo que nuestra nación, como una nación, ya está más allá de alcanzar redención. Hay muchos. Si hubiera los suficientes cristianos o los suficientes unidos para arreglarlo, pero a pesar de los llamamientos que se han hecho, grandes evangelistas y grandes servicios por todas partes y todavía continúa hundiéndose en caos. Así que creo que igual que todas las grandes naciones, ven, todas ellas deben caer. Ellas, todos estos sistemas y por el estilo deben caer. Párrafo 8. Al pensar en los hombres que han dado sus vidas por una democracia, eso es algo leal para la nación. Eso es bueno, no hay nada en contra de eso. Pero, ¿qué de dar nuestras vidas por Cristo? Ven ustedes, un hombre quiere ser un héroe. Se levanta un joven justo en la flor de su vida y lo matan de un tiro en la cabeza para así ser un héroe. Y quizás ni siquiera se oye al respecto a menos que sea de su propia familia en casa o alguien por ahí de su vecindario que lo conocía. Pero sin embargo, tenemos miedo de dar un paso adelante y tomar esa acción que es conveniente por Cristo. Ven ustedes, donde Él que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí lo hallará, mantendrá su vida. Así que depositemos todo lo que tengamos en el Señor Jesús y simplemente sellémonos completamente de las cosas del mundo y miremos a Él y creamos su palabra y sigamos adelante con Él. Párrafo 9. Ahora bien, el último domingo los retuve mucho tiempo en ese tema de la unidad entre Dios y su pueblo. Y hoy pensé que los dejaría salir más temprano porque el último domingo había muchos para que se orara por ellos y yo no tuve tiempo de formar una fila de oración después de que terminamos de predicar. Y creo que repartieron algunas tarjetas del último domingo o algo así a las personas o lo que sea. Las llamaremos si ellas están en el edificio y si no están, oraremos de todas maneras. Párrafo 10, por último. Ahora bien, este día solamente quiero hablar de un tema como para edificar la fe. Uno lo tiene que hacer. Si uno está edificando cualquier, si hay ministros aquí, lo cual no hay duda que sí hay, ellos saben que cuando no está hablando al pueblo, hay una atmósfera al predicar para salvación. Luego uno quiere hacer ese llamamiento a eso. Y luego, si uno quiere la atmósfera para sanidad, uno mismo recibe la unción por la palabra de Dios y se lo da al pueblo. Y eso pone a todo el grupo en la unción para una cierta cosa. En otras palabras, están bajo expectativa de ciertas cosas. Ven, estamos esperando algo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulada Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Perseverancia, párrafo 11. Y ustedes saben, yo creo entonces, para traerlo un poco más elevado, que Dios tiene a toda su iglesia ahora, el remanente llamado a salir fuera de su iglesia, bajo expectativa de su venida. ¿Ven ustedes? Recuerdo que cuando estaba a la puerta su venida debió haber sido un tremendo Viernes Santo, cuando ellos sabían que él iba a venir a la fiesta, y estaban con expectativa. Muchos de ellos estaban esperando que él estuviera allí para ver alguna clase de milagro que él haría, y otros lo querían ver a él
Otros querían burlarse de él, y era una clase diferente de Pascua que las que habían tenido por tanto tiempo, cuando él entró cabalgando a la ciudad. Que nosotros estemos esperando que él venga para llevarnos a casa y luego nos, cuando él venga en esta ocasión. Ahora, inclinemos nuestros rostros mientras le hablamos a él. Ahora, en esta audiencia de gente, si hay alguna petición aquí que les gustaría hacerla saber a Dios, levantarían su mano a él y dirían algo como, Dios, ten misericordia de mí. Yo necesito salvación. Yo necesito sanidad. Yo quiero una caminata más cercana contigo. Dios los bendiga. Están por todo el edificio. Nuestro Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu trono de gracia, en el nombre del Señor Jesús, Él quien nos trajo esta sublime gracia, cuánto te damos gracias con todos nuestros corazones por Él, quien era sin pecado y quien descendió y compró la salvación para nosotros, los indignos, para que aunque siendo indignos, sin embargo pudiéramos ser traídos cerca de Él por el derramamiento de su sangre, para que Él nos pudiera lavar en el lavamiento del agua por la palabra y presentarnos ante su Padre como una virgen pura, limpiada, santificada por su sangre y aceptable ante los ojos de Dios, lavada y lista. Mientras pensamos del lavamiento del sacrificio, pensamos que cuando Juan lo vio a él entrar al agua, él habló y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué tú vienes a mí? Dijo, deja ahora, Juan. Oh, cómo amo eso. En otras palabras, Juan, tú eres el profeta. Yo soy tu Dios. Nosotros somos los hombres principales de este día. Yo sé que tú lo entiendes y yo también lo entiendo. Pero recuerda, Juan, que así es necesario. Así conviene que cumplamos toda justicia. Juan sabía que el sacrificio debía ser lavado antes de ser sacrificado. Y él era el sacrificio. Así que él lo bautizó a él. Aquel sin pecado, lavado el sacrificio antes de que fuera presentado. Lavando el sacrificio antes de que fuera presentado. Amén. Párrafo 13. Dios, lava nuestros corazones esta mañana. Lávanos con el agua de la palabra, para que podamos nosotros mismos presentarnos ante ti. Límpianos, Señor, de toda incredulidad, para que nos podamos acercar a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pues este es nuestro culto racional. Te damos gracias por estas cosas. Gracias por toda persona que está presente. Pedimos que tú bendigas la gran Iglesia Universal del Dios vivo en todas las naciones y por todo el mundo. Esta mañana, donde ministros están parados en el púlpito, te pido que tú derrames de tu espíritu, Señor, en una manera milagrosa sobre todo pastor fiel en su puesto del deber, sobre los evangelistas, sobre los misioneros. Oh Dios, cuando pienso de ellos allá, algunos de ellos sin zapatos, con pantalones viejos, raídos, puestos, yendo a través de la jungla para llevar paz y liberación a aquellos que están alejados de Cristo. Dios, nosotros decimos, envía a Jesús rápidamente. Ven, Señor Jesús. Y ahora vemos la naturaleza, la mismísima señal igual que la estrella que guió a los magos a Belén, de nuevo en movimiento. Jesús dijo que habría confusión de tiempos, angustia de la gente, señales en el cielo y en la tierra, bramido del mar, grandes tempestades y marejadas y terremotos en diferentes lugares. Estas cosas solo son, ellas son zumbidos que prenden el alarma de nuestro corazón. Señor, para saber que debemos de estar listos. Nosotros no sabemos en qué minuto u hora Él pudiera aparecer. Y mientras venimos hoy,
Oramos que tú bendigas el secreto detrás de cada mano que se levantó. Dios, tú sabes todo al respecto. Te pido que tú los laves, Señor, y el sacrificio y el deseo de ellos, y les des lo que ellos tienen necesidad. Y mientras venimos hoy, Señor, ruego que si hay de aquellos que no te conocen como un Salvador, que este sea ese día más grande de la vida de ellos, cuando dirán sí al Señor Jesús. Concédelo, Señor. Bendice a aquellos ahora, Padre, mientras tratamos de preparar el ambiente para que la gente tenga fe por medio de la lectura de tu palabra. Dios, envía tu palabra con poder por todo el edificio aquí y en las tierras donde las cintas irán y en las naciones extranjeras, en donde pudiera ser, y que muchos sean salvos y sanados hoy para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Santo, el Señor Jesucristo. Amén. Oramos que Dios añada de sus tremendas bendiciones ahora mientras leemos su palabra. Recuerden, mis palabras fallarán. Ellas son palabras de hombre, pero su palabra no puede fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué esperanza es esa hoy? Siento cantar con Eddie Perrone. Toda aclamación al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren. Traed la diadema real y coronenlo a él, Señor de todo. En Cristo, la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos. 16. Ahora bien, para muchos de ustedes que leen con nosotros y que les gustaría anotar el texto y algunas veces mencionar las escrituras que yo tengo escritas aquí en las notas, vamos a empezar a leer esta mañana en San Juan, en San Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despedidla, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 17. Ahora, esta mañana queremos hablar sobre fe. Ahora, mi tema esta mañana es perseverancia. Perseverancia significa ser persistente para lograr una meta. Ahora, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y nuestro ser aquí es como una semilla. Y una semilla por fuera tiene una cáscara, por dentro de la cáscara tiene una corteza, o mejor dicho, una pulpa. Dispénseme. Y dentro de la pulpa tiene un germen. De esa manera estamos conformados: cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, para el cuerpo hay 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Para el alma hay conciencia y lo demás, 5 avenidas para ello. En el interior hay una sola avenida, y esa avenida es el mismo lugar en el que Dios pone a todo hombre desde Adán y Eva: voluntad propia. Si ustedes quieren vivir o ustedes quieren morir,
lo que ustedes quieran, ustedes están en la base del libre albedrío. Y cualquier espíritu que ustedes permitan que los domine, producirá los frutos. La vida de ustedes estará dominada por lo que está adentro. Y fe. Mucha gente confía sobre estos cinco sentidos del exterior. Ellos están bien, no hay nada contra ellos si ellos están de acuerdo con este sexto sentido. Esta alma, este espíritu, únicamente puede ser de dos clases. Uno de ellos es el espíritu de Dios, el otro es el espíritu del diablo. Ustedes no pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Ustedes están completamente entregados a uno o completamente entregados al otro. Y si ustedes tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes, entonces ustedes tienen fe y ustedes creerán toda palabra que Dios escribió. Y si ustedes no lo tienen, pudiera ser. 18. Ahora bien, el diablo no es como alguna gente piensa. Él es malo y todo, sino que él es engañoso. El diablo los hace creer que están bien, pero cuando ustedes están en desacuerdo con la palabra, eso demuestra que no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia, y entonces el Espíritu tiene que estar de acuerdo con la palabra. Y recuerdan el domingo pasado, solo descreer un poquito la palabra de Dios, Eva. Satanás le dijo a ella la verdad, y él nunca negó que la palabra era la verdad, sino que esa sola pequeña parte de la palabra causó todo este problema. La mujer la descreyó porque ella estaba buscando sabiduría en lugar de quedarse con la palabra. Cuando Dios dice algo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. La palabra de Dios debe ser cumplida a la letra. Completamente toda tilde y jota debe ser cumplida. 19. Ahora bien, perseverancia, ser persistente para tratar de lograr un objetivo, intentando. Ustedes tienen su mente puesta en algo y ustedes son persistentes en ello porque creen que es la cosa que ustedes quieren y creen que la pueden obtener. Ahora, discúlpenme, para ser persistente, ustedes tienen su mente decidida en lo que van a hacer. Ahora, ustedes no pueden tener fe en Dios sin conocer la palabra de Dios o sin saber algo sobre Dios. Ahora bien, alguien les dijo, si tú vas y tocas ese poste, tú sanarás. Tú estás enfermo. Ahora, yo no creería eso. Ustedes lo pudieran hacer, pero eso es un poquito fuerte para mi fe. No creo que haya alguna virtud en ese poste, así como no creo que haya virtud en una estatua o en un monumento o en un crucifijo o en algo por el estilo. Yo creo que la virtud está en Cristo y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra. Verbo, Biblia en español. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, la palabra misma regresa en la forma del Espíritu Santo dentro de nosotros, y es la palabra dentro de ustedes, Dios dentro de ustedes. Muchos quieren señalar a Dios como algo místico que está muy retirado, o que está tan lejos a tal grado que ellos se extienden más allá de donde está Él. Dios está dentro de ustedes. La esperanza de gloria, Cristo, la mente que estaba en Cristo, está dentro de ustedes. Ustedes se están extendiendo más allá de donde está Él, tratando de alcanzar lo que se les ha dado a ustedes. Dios dentro del ser humano. Dios. Párrafo 20. Cristo. Cuando Él estuvo en la tierra, era el cuerpo de Dios. Dios creó este cuerpo. Era un cuerpo diferente. Sin embargo, era un cuerpo humano. Ustedes saben, Salomón le edificó una casa.
Pero Esteban dijo: si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, mas me preparaste cuerpo. Ahora, Dios, él mismo se preparó un cuerpo en la forma del Señor Jesús, el cual era el Cristo, que significa el ungido. Y ahora, todo lo que Dios era, estaba dentro de Cristo. Él era corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, y todo lo que Dios era, él lo derramó dentro de Cristo. Él era Emmanuel y Dios con nosotros. Amén. Y todo lo que Cristo era, él lo derramó en la iglesia, que es la ungida, para continuar su obra, para que su palabra pueda vivir constantemente. Él vivió por la palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia no vive solo de pan, sino de la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y toma la palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy día. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1962. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Perseverancia, párrafo 21. ¿Ven? Dios no puede cambiar. Si Dios alguna vez hace una decisión, tiene que permanecer de esa forma. Si él cambia, entonces él es humano como yo lo soy. Él es solo un hombre que puede cometer un error, pero él es infinito. Así que él es infinito y él es omnipotente. Y él no puede cometer un error y ser Dios. Así que su primera decisión, cuando el hombre pecó, él lo perdonó en base de creer su palabra. Con el segundo hombre que viene, él tiene que actuar de la misma manera o él actuó mal cuando actuó la primera vez. Si un hombre fue sanado por sanidad divina, por fe en Dios, él concedió eso al primer hombre. Si el siguiente hombre viene, Dios tiene que actuar de la misma manera si viene en la misma base. Si él no lo hace, entonces él hace acepción de personas y muestra parcialidad, lo cual de seguro no lo haría Dios. ¿Ven? 22. Ustedes tienen que tener fe en lo que están haciendo. Y si nuestro corazón no nos reprende, si nosotros sabemos que la Biblia nos enseña algo y fallamos en hacer eso, entonces eso es algo en lo que no podemos tener fe. Vean, ustedes mismos no pueden estar bien porque saben que hay ciertas cosas allí que Dios enseña, en las que ustedes no están de acuerdo. Y cuando ustedes hacen eso, entonces, ¿dónde están ustedes? ¿Ven ustedes? No pueden tener fe en lo que ustedes se están acercando. Ustedes no pueden subir aquí y decir, yo anoche estaba ya borracho, y Señor, yo quiero que tú me sanes esta mañana. Yo ya no voy a beber mucho. Ustedes tienen que rendirse. Se tienen que entregar completamente a Dios. Ustedes tienen que obedecer toda la palabra, entregarse completamente y luego tomar la palabra. Esa palabra está dentro de la iglesia. Es una palabra viviente. Párrafo 23. La Biblia dice, la palabra es una semilla que el sembrador salió a sembrar. Ahora ustedes no pueden sembrar cizaña y esperar obtener trigo. Si ustedes siembran trigo, ustedes cosecharán trigo. Si ustedes siembran cizañas, ustedes cosecharán cizañas. Así que ustedes tienen que tener la palabra de Dios. Y ningún creyente jamás colocará la palabra de Dios en alguna parte en el pasado. Nunca lo hará a él un debilucho ni un Dios histórico. Él sí es un Dios histórico, por supuesto, pero él es el mismo. La Biblia dice en Hebreos 13:8, el mismo ayer y hoy. Por lo tanto, así como él fue en la historia, él lo es hoy día. Él no puede perder su poder. En donde cayó la debilidad fue en nuestras iglesias.
fue en el principio en la iglesia apostólica temprana. ¿Y qué hicimos? Empezamos a tomar esa iglesia y a romper el compañerismo y a hacer diferentes sectas de gente, de organizaciones, hasta que la hemos reducido a un gran caos de nada. Regresen a la palabra, regresen a Dios, regresen a la palabra viviente. 24. Si esa Biblia no produce todo lo que ella dice que ella es, en cada promesa yo no tengo fe en ella, pero la primerísima palabra que dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, cuando yo la probé, fue verdad. Entonces, ¿es esta la palabra o no es la palabra? Si es la palabra, tiene que producir todo lo que ella prometió. Si no es la palabra, entonces, ¿cuál está correcta y cuál está incorrecta? Para mí es toda la palabra de Dios, o ninguna de ellas es la palabra de Dios. Ninguna o toda, o una de las dos. Así que yo la creo. Creo todo precepto, toda línea, toda puntuación, toda coma, todo guión. Yo creo que toda la cosa es la palabra de Dios. Yo anclo mi alma en ella. Amén. Párrafo 25. No es tocar un poste o tocar algo más, o un poste sagrado, o algún hombre o alguna mujer. Yo creo en tocar a Dios por medio de creer su palabra, por medio de fe. Entonces, cuando ustedes hacen eso, esa palabra llega a ser una vida dentro de ustedes, una palabra germinada. Y toda la palabra de Dios está germinada. La única cosa es que si ustedes toman un puñado de trigo y lo dejan aquí en la plataforma, nunca hará nada quedándose aquí. La tienen que poner dentro de la tierra. No únicamente ponerla dentro de la tierra, sino ponerla en la clase correcta de tierra para que la sustente. Si la buena palabra cae en tierra mala, traerá una cosecha mala. Ustedes tomen granos buenos y pónganlos dentro de la tierra buena, en la condición correcta, y producirá 100%. Así es la palabra de Dios cuando es llevada dentro del corazón humano, con fe, fe imperecedera en el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y el poder de Dios allí para regarla. Germinará y producirá todo lo que ella dijo que haría. Es la palabra de Dios. Amén. 26. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también. Pues de cierto, yo creo eso. Estas obras que yo hago, la traducción correcta de eso es, más que estas haréis, dice, mayores que estas haréis. Ustedes no pudieran hacer mayores. Él detuvo la naturaleza. Él resucitó a los muertos. Él hizo todo. Pero en otras palabras, Dios fue manifestado en un solo hombre, Cristo. Ahora, Él está manifestado universalmente en su iglesia. Mas hará las mismas obras. 27. Alguien me dijo no hace mucho, para ser un poco crítico, dijo, obras mayores. Él dijo, hará. Nosotros hacemos las obras mayores. Yo dije, hagan las menores antes que hagan las mayores. Muéstrenme las obras menores. Ustedes las pueden hacer. Torcerla y tratar de hacer que ella diga algo, pero ella todavía permanece la misma. Y ustedes observen a cualquiera que tiene la fe suficiente para creer eso, que ella misma se manifestará de la misma manera que Dios lo hizo. Ahora, tenemos tanto hoy día bajo las emociones y lo demás, que y cosas así, no tengo nada que decir en contra de eso. Eso es entre el individuo y Dios. Pero para mí, toda palabra, toda acción tiene que provenir de esta Biblia. Tiene que ser la palabra de Dios. Entonces yo sé que es verdad. Si la Biblia lo respalda y dice que es la verdad con una promesa, entonces es la verdad. Es alguien que ha encontrado fe, que se para firme allí en esa palabra y la hace vivir otra vez. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando vemos eso en la promesa de Dios, entonces podemos ser perseverantes. Nosotros realmente podemos creer que quedarnos allí, porque es promesa de Dios. Quédense allí con ella. No importa cuánto tiempo se tome, la traerá a cumplimiento. 28. Ustedes saben, él habló en una ocasión de la semilla de mostaza, o mejor dicho, de la fe como un grano de mostaza. La más pequeña, un grano de mostaza, es una de las semillas más pequeñas que hay en la tierra hoy día. Pero, ¿qué de ella?
ella no se mezclará con nada. La semilla de mostaza no se mezclará con ninguna otra. Ustedes pueden tomar la berza y la espinaca y producir nabo y lo demás. Ustedes pueden producir sustancias diferentes mezclando semillas, pero la mostaza no se mezcla. Ellos me dicen, uno no la puede mezclar con nada. Es mostaza y permanece mostaza. 29. Y cuando un hombre toma una palabra de Dios, no importa cuán pequeña sea esa fe, si no se mezcla con ninguna incredulidad, entonces la traerá a luz. Algunos de nosotros tenemos gran fe para ejecutar milagros. Algunos tienen fe solo para quedarse aferrados hasta que sucede. Pero si es fe genuina, una vez que se aferra de ella, no hay nada que lo aparte de ella. Ella no se va a mezclar. Entonces esa persona es persistente. Él tiene perseverancia. No importa cuánta gente diga, los días de los milagros ya pasaron. Él no cree eso. Él se aferra porque ha cumplido las condiciones y ha metido profundamente esa palabra dentro de un corazón de fe que la cree. Allí se queda él. Párrafo 30. Yo lo sé. Yo he visto cánceres, sarcomas, desprenderse de personas y sordos, mudos y ciegos universalmente, por todo el mundo, muertos, resucitar. Y yo sé que es la verdad, correcto, obrando de acuerdo a una visión, por supuesto, entonces uno lo sabe. Entonces uno sabe lo que es la voluntad de Dios. Uno no puede obrar hasta que sabe lo que es la voluntad de Dios. Una promesa en la Biblia que les dice cierta cosa, esa es la palabra de Dios. Luego Él envía su espíritu de regreso dentro de la iglesia, en dones para manifestarse Él mismo, solo para quitar las pequeñas diferencias y lo demás, para Él mismo hacerse real entre nosotros. Como pudiéramos pedir por algo diferente, ¿ven? Cuando Él viene a nosotros y Él mismo se da a conocer, Él mismo se hace tan personal, Dios entre su pueblo. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Continuando, párrafos 31 dice, todavía un poquito más y el mundo, esa es una palabra griega, cosmos, la cual el orden del mundo se hundirá. Todo orden del mundo debe hundirse. Toda nación que es dominada por Satanás. Siempre ha sido así y siempre será así, fuera de Israel, cuando ellos llegaron a ser una nación. Satanás llevó a Jesús de arriba del monte, dijo, le mostró los reinos del mundo, todos los que eran y los que vendrían. Dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Él dijo, vete, Satanás. Él sabía que los iba a heredar en el milenio. Pero todos ellos, estuve parado en donde los faraones en una ocasión gobernaban el mundo conocido, y ustedes tendrían que excavar 20 pies, 6 metros, debajo de la tierra para encontrar los reinos de ellos, sus tronos donde ellos en una ocasión se sentaban, los césares y de Roma y los faraones de Egipto, todas estas cosas. Y si el mundo permaneciere, estas democracias estarán también debajo de la tierra. Pero ¡ay! ¿De qué hablan todos ellos? De algo en un corazón humano tratando de encontrar esa unidad. Sí, y si ustedes solamente miran hacia arriba, la unidad proviene de Dios, el poder de Dios. Cuando el creyente, la creación que está aquí en la tierra que Dios ha creado, está unida con Dios, entonces viene una unidad y da fe. Y cuando un hombre ve eso, él es persistente. Nadie lo va a sacudir. 32. Jesús dijo allí, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Todavía un poquito y el mundo, cosmos, no me verá más. Ese es el orden del mundo. Ellos no me verán más. Muchos miembros de iglesia, gente fina, va a la iglesia, viendo bajo ese pensamiento, viviendo bajo ese pensamiento que ellos están bien. Pues ustedes no están bien como un miembro de iglesia. Ustedes son ciudadanos. Ustedes pudieran tratar de hacer el bien, pero amigo, permítanme decirles, ustedes deben nacer de nuevo.
Ustedes no entran a la iglesia, no entran a la iglesia por estrechar manos, no entran a la iglesia por membresía de la iglesia. Ustedes entran en la iglesia por nacimiento. Yo he estado en la familia Branham por 52 años. Ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia para hacer de mí un Branham. Yo nací en la familia de los Branham. Yo soy un Branham por nacimiento. Y así es como ustedes son cristianos por nacimiento, cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, persistentes. Sí, eso es cuando ustedes puedan lograr algo. Todos los hombres que todas las edades siempre han sido capaces de lograr lo que ellos son persistentes y tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr. Depende de lo que quieran lograr. Depende de lo que ustedes estén tratando de hacer. Si es que ustedes son persistentes o no. Depende de cuánta fe ustedes tengan en lo que están haciendo. Nosotros debemos tener fe en Dios. Nosotros debemos creer en Dios. 33. Ahora bien, tengamos... Perdón, tengo muchas escrituras escritas aquí a las que me quiero referir. Ahora, si un hombre está tratando de ser persistente y él primero tiene que tener algo que le dé fe en el que él le está haciendo. Ahora nosotros recordamos, para empezar, que la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, recuerden eso. Dios, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Marcos 16 dice, id por todo el mundo. La última comisión que Jesús le dio a la iglesia. Escuchen, la primera comisión que Él le dio a su iglesia fue de ir a las ciudades antes que Él viniera, Mateo 10, y sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Esa fue su primera comisión a la iglesia. Párrafo 34. La última comisión o las últimas palabras que salieron de sus labios cuando él se fue hasta que él viene otra vez en voz de mando, con voz de arcángel, fueron: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es una conjunción que ata su oración. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Biblia dice, ellos regresaron con regocijo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Ven? Ellos tenían. Ellos eran persistentes en ello, porque tenían algo que lograr. Ellos tenían una comisión directa. ¿Qué tan lejos iba a ir a esa comisión? Por todo el mundo, a toda criatura. ¿A cuántas generaciones? A toda generación, a toda criatura. 35. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo pueden ustedes colocar el Espíritu Santo y el poder de Cristo muy allá en el pasado, casi de alguna manera prehistórica, en alguna generación muy allá en el pasado? Dios sabía eso, que ellos iban a decir eso. Esa es la razón que Él dijo, no os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Consumación, dice el hermano Branham en la cita. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios viviendo en su iglesia, en su pueblo. ¿En qué denominación, hermano Branham? Él no mueve hilos en la denominación. Dios lidia con individuos. Cada hombre, cada mujer, muchacho o muchacha que cree en Él, no importa a qué denominación ellos pertenezcan, Él está buscando corazones hambrientos. Párrafo 36. Ahora bien, persistente, tratando de lograr algo, todo hombre por todas las edades ha sido de esa manera. Ahora tomemos por ejemplo a Noé. Noé fue muy persistente después que él había encontrado la voluntad de Dios.
Ustedes primero tienen que encontrar la voluntad de Dios. Ahora, ustedes tienen que encontrar la voluntad de Dios de esta mañana a medida que viene para que se ore por ustedes. Ustedes tienen que encontrar la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios sanarlos o no. Y la siguiente cosa que ustedes tienen que hacer, si ustedes vienen para recibir salvación, ustedes se tienen que dar cuenta si es la voluntad de Dios salvarlos o no. La primera cosa que ustedes se tienen que dar cuenta es cuál es la voluntad de Dios. Y luego, si ustedes verdaderamente han recibido la simiente en su corazón, entonces ustedes pueden ser persistentes. No hay nada que los vaya a mover a ustedes. No importa lo que la sabiduría del hombre trate de decir. No es así y no es esto y eso y lo otro. Eso no los mueve a ustedes ni una pizca. Porque ustedes saben cuál es la voluntad de Dios. Él la habló dentro del corazón. La fe de ustedes está establecida allí y se aferrará allí mismo. No importa si no es más que un grano de mostaza. Los llevará al preciso lugar la voluntad de Dios. Sí. 37. Noé, después que él oyó la voz de Dios diciéndole que vino, mejor dicho, que venía, perdónenme, una inundación que iba a destruir al mundo. La naturaleza iba a ser arrasada. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Cómo fue en los días de Noé? Así será en la venida del Hijo del Hombre. La naturaleza se desbocaría y nosotros lo vemos hoy día. Me quiero detener aquí por un minuto. Cuando iba llegando a Bombay, en donde el Señor nos vio la multitud más grande que alguna vez hayamos tenido, 500.000 en una sola vez, al cual predicar. Estaba allí un artículo en el periódico que yo estaba leyendo. ¿Y qué decía? El terremoto ha de haber terminado. Decía unos cuantos días antes que azotara el terremoto. Todos en la India, ellos son pobres, muy pobres. Ellos construyeron sus cercas de piedras y lo demás, y los pajaritos salieron volando de las rocas de sus nidos, y se fueron al campo y se quedaron en los árboles. El ganado que estaba alrededor de las paredes y torres se fueron al campo en el sol caliente. No se pusieron en la sombra. Ellos se pusieron allá en el sol. Ellos no sabían qué era esa cosa extraña. Entonces, de repente, un terremoto derrumbó las paredes, derrumbó las torres. Si los pajaritos hubieran estado allí, ellos hubieran sido muertos. Si el ganado hubiera estado parado al lado de eso, hubiera sido muerto. Párrafo 38. ¿No ven el mismo Dios que advirtió a los pájaros y a las bestias en los días de Noé? ¿Y no ven que ustedes la quieren llamar presentimiento, o como ustedes lo quieran llamar, de la manera que Dios lidió con estos pájaros? Él les dio el instinto de salir volando de esa pared y alejarse de esa cosa antes que azotara. Si ustedes consideran que Dios piensa lo siguiente, lo suficiente de un gorrión como para sacarlo de la pared, ¿cuánto más valen ustedes que un gorrión? Él sabe cómo cuidar de los suyos. Hermana, acostada ahí en ese catre, camilla, si él alimentó al gorrión y vistió el campo con grama, ¿cuánto más piensa él de usted? ¿Cuánto más vale usted que un gorrión? Tenga fe en Dios independientemente de cómo se siente o cualquier otra cosa. Es la palabra de Dios. Usted eche mano de ella y aférese a ella. Correcto, y sea persistente. Créalo, aférese a su palabra. Entonces, después que el terremoto terminó, los pajaritos regresaron a sus lugares e hicieron que las rocas, agujeros o sus lugares de nuevo en la roca y edificaron sus nidos, el ganado de la misma manera. Párrafo 39. Es el mismo Dios que estuvo en los días de Noé. ¡Noé! Bueno, podríamos pensar que la ciencia le hubiera dicho a él. Ellos tenían una ciencia más avanzada en ese entonces que la que tienen ahora. Ellos podían alcanzar hazañas más grandes que lo que ellos pueden alcanzar ahora. Ellos tenían un colorante que hace que las cosas se miren perfectas aún hasta este día. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el cual podían hacer momias. Nosotros no pudiéramos hacer eso hoy, según me han dicho. Luego, otra cosa, ellos construyeron la pirámide.
¿Quién pudiera edificar una pirámide hoy? Esas grandes rocas gigantescas están allí. Y yo me paré allí y miré allá hacia arriba y vi la esfinge. Y bueno, se necesitarían muchos vagones de plataforma para transportar un solo pie. ¿Cómo subieron ellos de esas rocas enormes allá arriba? ¿Cómo lo hicieron? El poder de la gasolina no lo haría. No hay nada que tengamos que lo haría, a menos que hubiera sido la energía atómica. Y eso ha de haber sido la misma cosa que causó la destrucción antediluviana, que sacó a la Tierra del equilibrio y la alejó del Sol, la empujó hacia atrás y causó la lluvia. Si Dios dijo que habría lluvia, iba a haber lluvia, sin importar si alguna vez había habido o no. No importa cuántas pruebas científicas había para Noé. Noé oyó la voz de Dios. Dijo, va a llover. Y nunca había llovido sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Párrafo 40 por último. Así como él llevó a Abraham arriba del monte y le dijo que sacrificara su propio hijo en ese lugar. Y cuando Abraham tenía listo a Isaac y el pequeño Isaac se preguntó. Bueno, era un tipo de Dios y su hijo ató sus manos por detrás de él. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña y lo demás, he aquí las piedras, he aquí el altar. Mas, ¿dónde está el sacrificio? Y ese padre anciano, ahora como de unos 114 años de edad, con un hijo por el cual él había esperado 25 años, por medio de dificultades y lo demás, y cómo él se había aferrado a esa palabra imperecedera de Dios que había sido plantada en su corazón, de que él iba a tener el bebé de todas maneras. ¿Qué era él? Era persistente. Él dijo, yo lo he mantenido hasta aquí. Yo sé que si Dios me lo dio por creer en él, él lo resucitará de entre los muertos. Ahí lo tienen ustedes, persistentes, sosteniendo esa palabra de Dios en primer lugar. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Perseverancia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje, perseverancia, párrafo 41. Y en ese momento, cuando él estaba listo para quitarle la vida, hubo un ángel que le cogió su mano y detuvo el cuchillo. Y he aquí un carnero trabado por sus cuernos en el desierto detrás de él. ¿De dónde vino ese carnero? Él estaba a 3 días de viaje. Y cualquier hombre en aquel día podía fácilmente caminar 25 millas, 40 kilómetros. Yo camino de 20, 25 a 30 millas, de 40 a 48 kilómetros, cada vez que voy a cazar o antes patrullando o algo. Yo fácilmente las camino. Y nosotros tenemos lo que llamamos pies de gasolina. Ese hombre fue 3 días de viaje. Y luego miró a lo lejos y vio el monte. Bueno, las bestias salvajes hubieran matado a ese carnero. Y otra cosa, él estaba allá arriba, en la cumbre del monte, donde no había agua ni nada. Con razón, él llamó el lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. 42. ¿Cómo pudo él hacer estas cosas, hermano Branham? En los días de la ciencia, en los días del gran mundo científico, ¿cómo puede él ejecutar esto? ¿Cómo piensa usted que él podrá hacer eso? Él todavía es Jehová Jireh, el Señor. Nosotros guardamos su palabra y él es capaz de ejecutar eso que él dijo. Amén. Él puede tomar a una iglesia formal muerta. Él puede sacar a un miembro de esa iglesia y poner la vida de Dios dentro de ese hombre y arder con el Evangelio. Él puede sacar a una prostituta de la calle. Él puede sacar a un borracho de allá, del callejón, y hacer un hombre y una dama de ellos, porque Él es Jehová Jireh. El Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Amén. ¿Cómo bajamos a Dios a nuestras propias bases? Pensamos en nuestras propias bases.
creemos bajo nuestras propias bases. Desháganse de esa cosa. Eso es lo que metió a Eva en problema. Ella estaba pensando sobre sus propias bases. Piensen sobre las bases de Dios, lo que su palabra dice. Elévense ustedes mismos por encima de eso, por fe, creyendo su palabra. 43. Noé dijo: a mí no me importa cuánto la ciencia pueda probar que no hay agua allá arriba. Dios es capaz de poner agua allá arriba. Él lo hará porque Él lo prometió. Si Él lo prometió, Él lo hará. ¿Y Él? ¿Qué hizo Él? Él no solo anduvo por ahí diciendo, bueno, Él me dijo eso, sí, yo lo creo. Él hizo algo al respecto. Oh, hermano, hermana, ¿ven ustedes lo que quiero decir? Él no solo se quedó allí y dijo, Dios así lo dijo, sino que Él hizo algo al respecto. Si ustedes quieren ser salvos esta mañana, Dios prometió salvación. Entonces hagan algo al respecto. No solo se queden allí, no se unan a una iglesia y lleven su carta de iglesia a iglesia. Él prometió salvación, liberación. 44. Si ustedes están enfermos, ¿para qué quedarse sentados aquí? Como los leprosos en aquel día cuando la ciudad fue sitiada, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Cuando Samaria fue sitiada por los sirios, ellos dijeron, si nos quedamos aquí hasta morir, siempre estaremos aquí, moriremos aquí. Si entramos a la ciudad, todos allí se están muriendo por el hambre. Vamos y pasemos al campamento del enemigo. Oh, qué cosa, qué pobre, qué cosa. Qué poca fe tenían ellos. Qué poca fe. Ellos fueron al campamento del enemigo que los estaba tratando de matar. Pero dijeron, si morimos, vamos a morir de todas maneras. Así que si salvamos, si nos dieran la vida, bueno, saldrán bien. Y ellos fueron allá y Dios honró esa pequeña pizca de fe empañada. Y no únicamente los libró a ellos, sino que libró a Israel. 45. Lo que necesitamos hoy día son hombres y mujeres que tomen a Dios por su palabra y que sean persistentes con ella. Dios causará que los terremotos y las sacudidas vayan primero al campamento. Dios se encargará así, así haya lluvia allá arriba o no. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, el doctor me dijo que me voy a morir, yo tengo cáncer. Eso pudiera ser cierto. El hombre le está diciendo todo lo que él sabe, pero es la única cosa que él puede hacer, pues él tiene 5 sentidos con los cuales obrar. 2 de ellos él los puede usar, que son un sentido de tacto y el otro es la vista, viendo y palpando. Él puede sentir algo o ver algo por medio de un rayo X. Eso es todo con lo que el hombre tiene con qué trabajar. Eso es todo lo que él sabe, pero él está haciendo lo mejor que él puede hacer. Pero no miren eso, él ha llegado a su fin. Miren aquí a la promesa. Ustedes dicen, ¿cómo se puede hacer eso? Dios así lo dice. Eso lo concluye cuando Dios lo dice. Eso lo concluye. Está eternamente concluido para siempre en el cielo. Su palabra lo está. Y sus palabras se hicieron carne, y es carne hoy en ustedes. Si ustedes le permiten que se haga carne. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15. ¿Ven? Nosotros solo queremos permitir que esas palabras se queden aquí adentro. Créanlas, es la verdad. Es una semilla y traerá a cumplimiento todo lo que él prometió. 46. Ahora anoten. Si la ciencia hubiera ido allí, un grupo de científicos, y dicho, señor Noé, usted es un ministro fino. Nosotros lo apreciamos. Usted tiene una congregación fina aquí, su familia, pero, y sin embargo, si usted,
Nosotros no estamos de acuerdo con usted. Y nosotros sabemos que usted es diferente. Usted está causando que se siembre fanatismo entre la gente. Y aún usted está asustando a alguna de la gente, diciéndole que el mundo está llegando a un fin. Nosotros queremos mostrárselo y probárselo científicamente a usted. Oh, ese diablo nunca ha muerto. Él todavía está tratando de hacer eso. Ese mismo que dijo, si eres hijo de Dios, déjame ver un milagro. Ejecuta un milagro y convierte este pan. Tú tienes hambre. Convierte estas piedras en pan y yo te creeré. El mismo diablo, en esos sacerdotes educados, dijo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y pruébalo a nosotros. ¿Ven? Ese diablo no, él simplemente no muere. ¿Ven? El diablo siempre se lleva a su hombre, pero su espíritu se queda aquí para otro hombre. Pero permítanme darles ánimo. Dios se lleva a su hombre, pero su espíritu también se queda aquí para otro hombre. ¿Amén? Sí, alguien va a recibir esa palabra. Alguien va a ser ungido de una manera o de la otra. Depende de qué espíritu esté dentro de este grano. Entonces es cuando lo van a creer o no lo van a creer. Eso es, bueno, no son 47. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, un ministro, es de sorprenderse. Y yo estaba en la oficina de un doctor cuando él lo dijo. Y yo les digo la verdad, que yo he encontrado más doctores que creen en sanidad divina que ministros. Eso es correcto, sí, señor. Yo fui entrevistado, como ustedes saben, por cuenta de la revista Look, o mejor dicho, no Look, sino, ¿cuál fue esa revista que escribió de ese milagro de Donny? Selecciones, sí. Y cuando ellos me entrevistaron allí en la clínica de los hermanos Mayo, ¿saben ustedes lo que ellos dijeron? Nosotros no reclamamos ser sanadores, sino que únicamente reclamamos asistir a la naturaleza. Únicamente hay un solo sanador, ese es Dios. ¡Oh, qué cosa! Ahí lo tienen ustedes. Esos son hombres que pueden pensar, alguien que pueda mirar a lo lejos y ver todo el cuadro. Nosotros somos seres humanos. Nosotros estamos sujetos a muerte, a errores y a todo. Él es Dios infinito. Nosotros lo debemos creer. Si yo lo pudiera explicar, entonces dejaría de ser fe. Yo no puedo explicar por qué una vaca negra puede comer grama verde y dar leche blanca, pero ella lo hace. Eso es correcto. Ustedes tampoco lo pueden explicar. No, señor. Yo no puedo explicar cómo Dios hace estas cosas, pero él simplemente dijo que él las haría. Yo nunca lo sabré, ustedes nunca lo sabrán, pero lo creemos. Por fe, ustedes son salvos. Por fe, ustedes son sanados. También todo lo que viene de parte de Dios tiene que venir por fe. 48. Hace algún tiempo estaba por hacer una transmisión y un tipo estaba allí burlándose de la reunión. Él no sabía quién era yo. Él dijo, yo no creo eso. Dijo, no pudiera ser hecho, simplemente no lo puedo creer de esa manera. Él dijo, para mí tiene que ser probado científicamente. Yo dije, entonces usted nunca pudiera ser cristiano, usted nunca pudiera serlo. Él dijo, yo soy cristiano. Yo dije, usted no puede serlo, usted no puede serlo. Yo dije, pruébeme científicamente dónde está Cristo. Yo dije, ¿es usted un hombre casado? Él dijo, sí. Yo dije, ¿ama usted a su esposa? Él dijo, sí. Yo dije, pruébeme científicamente qué es amor. Él dijo, yo no pudiera hacer eso. Yo dije, entonces usted no tiene nada de lo que yo llamo amor. ¿Ve? Ahora, usted solo
Esa es una cosa manufacturada en su mente, ¿ve? Si usted no lo puede probar científicamente, dígame que vaya allí y cómpreme 25 centavos de amor. Cómpreme 10 centavos de fe. Usted no lo puede hacer. 49. Y toda la armadura de Dios es fe, amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Toda la armadura del creyente es fe. Nosotros creemos en Dios por fe, porque Dios así lo dijo. Entonces, ¿qué es? Abraham fue justificado por Pablo, por fe, pero fue justificado por Santiago, por obras. Abraham estaba hablando de lo que Dios ve y Santiago estaba hablando de lo que el hombre ve. Muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras y lo demás. ¿Ven? Entonces, si ustedes no tienen obras con su fe, muestra que no tienen fe, que ustedes solo están hablando de su boca. Pero si ustedes verdaderamente tienen fe, ustedes la creen y actúan como ella. Eso es correcto. La ponen en acción. 50. Noé lo hizo. Él la puso en acción. Él siguió construyendo el arca, sin importar lo que cualquier ciencia decía. Ahora, mira aquí, te probaremos científicamente que no hay lluvia allá arriba. A mí no me interesa cuánto ustedes me puedan probar, cuánto ustedes me puedan decir eso por medio de la investigación científica o lo que ustedes lo quieran llamar. Dios me dijo, la lluvia viene y yo le creo a Dios. Eso es, va a llover. ¿De dónde va a venir, señor Noé? Me gustaría preguntarle, señor reverendo, ¿de dónde vendrá esa lluvia? ¿Dónde está? Bueno, Dios es capaz de ponerla allá arriba si él me dijo que va a estar allá, ¿correcto? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de perseverancia, párrafo 51. Y hoy día, ellos dicen que esto no se puede hacer. Ellos ven el discernimiento en la reunión. Ellos dicen, tiene que ser telepatía. ¿Telepatía? ¿Telepatía? ¿Un discernimiento de espíritu de visiones del Señor? ¿Qué clase de telepatía tenían los profetas? ¿Qué tenía Jesús cuando él se paró allá en aquel día? Y ahí vino Felipe y él fue salvo, y fue allá y encontró a Natanael. Lo trajo delante de Jesús. Y Natanael dijo, ah, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Así que cuando él vino a donde estaba Jesús, Jesús lo miró y dijo, tú eres un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo pudiste conocerme? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora bien, físicamente eso era, si ustedes alguna vez han estado allí con 15 millas, 24.15 kilómetros, rodeando la montaña, entre los dos lugares, es un día de viaje rodeando la montaña, como lo pudo él haber visto. Entonces, ¿qué? Siendo un hombre de fe, siendo un hombre que quería ver la palabra de Dios manifestada, quería saber lo que Dios dijo. El Señor vuestro Dios levantará. Cuando el Mesías venga, él va a ser un profeta igual que él era. Y él vio eso y él supo. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Eso es correcto. Su nombre es inmortal. 52. Pero allí estaban parados esos grandes sacerdotes almidonados, que quizás tenían lo suficiente de D, PhD, LLD, títulos, detrás de ellos, que venían de una descendencia de ministros, parados allí, que pensaban que conocían la palabra. Ellos sí conocían la palabra, pero hay mucho que no. No es conocer su palabra, sino es conocerlo a él. Conocerlo a él que está en la palabra.
conocerlo a Él que está en la palabra, eso es correcto, conocerlo a Él, la vida que está en la palabra. Ahora, ellos estaban parados allí y dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino, él ve esas cosas, él es un adivino, eso es. Jesús se volteó y dijo, conociendo. Ahora, esperen, ellos no dijeron eso en voz alta, ellos pensaron eso en sus corazones, y él conoció sus pensamientos, dice la Biblia eso. Sin San Lucas, si él conoció sus pensamientos, ¿ven? Ellos pensaron que él les estaba leyendo sus pensamientos, percibiendo sus pensamientos. Él dijo, ustedes hablen una palabra en contra de mí, yo los perdono por ello. Pero, en otras palabras, algún día el Espíritu Santo va a venir a hacer esta misma cosa. Ustedes hablen una palabra contra eso. Ustedes hablen contra eso, nunca les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, ¿ven? Vean, el Espíritu Santo no lo pudieron entender. Ellos tenían que dar una respuesta a su congregación, porque la congregación de ellos estaba presente allí. Y ellos dijeron, bueno, él les estaba leyendo sus pensamientos. Él practica telepatía, él es Belcebú, un adivino. Y cualquiera sabe que un adivino es el diablo. Y ellos llamaron la obra de Dios un demonio, llamando las obras de Dios un 53. ¿No saben ustedes que todo lo que el diablo tiene es algo que es pervertido de lo real? ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. ¿Qué es un adulterio? Es un acto honesto pervertido. Todo pecado es la verdad y la justicia pervertidas. ¿Qué es muerte? ¿Es vida pervertida? Seguro que sí. Es de la manera que está en la palabra, de esa manera es. Y la gente lo trata de oscurecer, darle sombra, hacerla que diga cosas, porque ellos no saben. Ellos no saben, ellos no tienen fe para tomar la palabra, pero Natanael sí. 54. ¿Qué de Simón cuando él llegó allí? Oyó a su anciano padre fariseo decir, Simón, mi hijo, antes que venga el tiempo del fin, habrá quizás, yo he esperado que él venga en mis días, pero él no vino. Pueda que él venga en tu tiempo. Y si él viene, Simón, esto es lo que sucederá. Estarán sucediendo cosas, hijo, y habrá toda clase de cosas falsas levantándose en todas partes. Pero tú recuerda esto, quédate con la palabra. ¿Ves? Ahora, si este Mesías se levanta, él será un profeta. Este Mesías será un profeta igual que Moisés lo era, porque nuestra palabra de Dios dice que él será un profeta igual que él. Ahora bien, tú sabrás que él será más que un profeta. Él será el Dios profeta. Pero sus acciones y palabras serán de un profeta, porque uno no se puede elevar más alto que eso hasta que llegue a Dios. ¿Ves? Así que él dijo, él será un Dios profeta. Sus obras aquí en la tierra mostrarán que es un profeta. Así que nosotros sabemos que será Dios. Recuerda eso. 55. Y me imagino que cuando Andrés vino y le dijo esa noche, oh, vimos al Mesías. Me imagino que Simón dijo, sigue tu camino, apártate, vete. Ah, continúa, no me molestes. Pero al día siguiente, cuando él asistió a la reunión, se acercó a la presencia del Señor Jesús. Y él dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Eso quitó lo almidonado de él. ¿Qué hizo él? Él, Jesús, ese pescador ignorante, ni siquiera podía afirmar su propio nombre. La Biblia dice que él era ambos, ignorante y sin letras. Pero le plació a Dios, con esa fe, darle el nombre de Pedro, la piedrecita, darle las llaves del reino. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué? ¿Sobre una roca como dicen los católicos? No. ¿Sobre qué? ¿Qué es? Sobre la revelación espiritual. ¿Ven? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca, sobre la palabra escrita de Dios, siendo revelada espiritualmente, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Es más que una semilla de mostaza. Es el poder de Dios moviéndose entre mortales sobre la palabra hecha vida. Eso es lo que estaba dentro de Noé. Él dijo, la palabra es vida dentro de él y yo me prepararé por ella. Bueno,
No llovió ayer. Tú dijiste que iba a llover. ¿Cuándo va a llover? Yo no sé, pero va a llover. ¿Cómo sabes que va a llover? Dios así lo dijo. 56. Como ellos le dijeron a Abraham, pues, él es su esposa de 80 años de edad y él de 90 años de edad. Pobre esposa ancianita dando vueltas por ahí, habiendo estado por 25 años guardando algunos alfileres y cosas así para las botitas tejidas de estambre para el bebé. Ahora ella tiene 90, con su bastoncito para caminar así, yendo por ahí. Abraham jorobado y con la barba colgándole. ¿Qué de eso, Abraham? Oye, tú dejaste la ciudad de Ur hace mucho tiempo. Tú dijiste que ibas a tener un bebé. ¿Qué de eso ahora? Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas formas. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Bueno, de eso hace 25 años. Dios así lo dijo. No hace ninguna diferencia si son 125 años. Él lo va a hacer de todas maneras. ¿Ven? Persistente, perseverancia, manteniéndose con afán. Ustedes están aferrados a eso. Amén. Como el muchachito volando el cometa. Le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, yo no sé dónde está, pero está allá en alguna parte, pues yo lo puedo sentir al fin de la línea. Eso es. 57. Un hombre o una mujer que toma la palabra de Dios, se sujeta a algo, su ancla se aferra dentro del velo. Las tormentas y vientos fuertes pueden presionar y sacudir en toda forma, pero ustedes están anclados. Ella está llegando al lugar. Ustedes son perseverantes. Ustedes la van a creer. Noé la creyó, seguro, y él logró el propósito de Dios para su vida. ¿Quieren ustedes lograr el propósito de Dios en su vida? Amén. Entonces sean perseverantes. Cuando reciban la palabra, agárrense de ella. De la promesa es de usted. De la promesa es de ustedes. Moisés, ¿a cuántos personajes me pudiera referir ahora? Yo digo aquí que Moisés, allá en Éxodo, Moisés, él era un erudito, un diplomático, un soldado. No solamente un soldado, sino que él era un general. Él no solamente era un general, sino que él era el próximo faraón. ¿Amén? Yo me siento religioso ahorita, así que discúlpenme. Sí, el próximo faraón, si él quería liberar a su pueblo, bueno, él tenía Egipto en sus manos. Él era el próximo faraón. Él podía hacer lo que él quisiera. Hacer cuando llegara a ser faraón. Pero Dios le habló a él un día ya en una zarza ardiendo, 58. Él huyó como un cobarde con toda su educación, con toda su teología. Él falló. Con todas sus grandes cosas, él falló. Pero un día en una zarza ardiendo, Dios lo encontró cuando Dios vino a él en esa zarza ardiendo. Fíjense bien en él, con una vara en su mano, su esposa en una mula, con el pequeño Gerson sentado sobre la cadera de ella, camino a Egipto. ¿Qué estaba haciendo? Iba ya para conquistar. Él tenía perseverancia. Él era muy persistente. Moisés, ¿piensas que tú, a la edad de 80 años, y con una vara torcida en tu mano, tan seca como puede estar, una vara torcida, una invasión de un solo hombre, yendo allá a Egipto, como un solo hombre, yendo a Rusia a conquistar? Nosotros únicamente necesitamos, Dios únicamente necesita a un solo hombre, eso es únicamente. Él únicamente necesita a un solo hombre que esté completamente en su mano, un solo hombre. Eso es todo lo que él necesita. Él puede sacudir a Rusia completamente con un solo hombre. 59. Él tomó a Noé, o mejor dicho a Moisés, discúlpenme. Él tomó a Moisés mientras él iba huyendo en esta dirección. Establecido en una vida confortable, casado con una joven encantadora, tuvo un bebé heredando las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Él tenía el éxito arreglado, tenía una casa bonita, un lugar, una vida cómoda viviendo allí, y quizás cazaba de vez en cuando con su ballesta y mataba un venado y tenía bastantes cerezas y bastantes ovejas y lana y comercio. Las caravanas pasaban, bueno, él tenía todo arreglado, por nada se tenía que preocupar, pero un día la carga del pueblo, su pueblo que estaba cargado, él ya se había olvidado de eso. Ellos estaban allá en Egipto, él había fallado.
Así que Dios podía hacer algo más al respecto. Pero un día, cuando Dios se encontró con él en una zarza ardiente, hablando sobre perseverancia, ahí va él. ¿Dónde está tu ejército? Yo no necesito ninguno. Mi ejército es un ejército invisible. Amén. Igual que fue en Dotán una mañana con un profeta. Mi ejército es un ejército invisible. Ahí va él. La única cosa que podían ver era una vara torcida guiando a esa mula que va por detrás y la barba siendo soplada por el viento. Alabado sea Dios. Sus ojos fijos hacia el cielo, yendo allá para conquistar. Algunas veces la fe los hace actuar de una manera ridícula para la mente carnal. Pero si es la palabra de Dios, se tiene que cumplir. Sean perseverantes, vean a Dios cumplirla. 60. Él fue allá, él era bastante persistente. Fue ante Faraón, parecía que él iba a fallar. Él dijo, yo te mostraré a ti si yo fui enviado de Dios o no. Él arrojó al suelo la vara, así como diciendo, y se volvió una serpiente, él y Aarón. Y él solo llamó a dos astrólogos o dos hombres poseídos por el diablo, como los que tenemos en los últimos días imitando aún a los mismísimos elegidos. Si fuere posible, eso es correcto. Vinieron, arrojaron sus varas al suelo, se volvieron la misma cosa. Ahora, Moisés sabía esta cosa, que el Dios que lo envió era capaz de cuidarlo. Ahora, él no sabía qué hacer después de eso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir, más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana o si no, el día lunes, estaremos nuevamente continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, por este compañerismo, vamos a darle gracias. Padre amado, muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has enviado a vivir, a existencia, Señor. Sabiendo que estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, Padre, pero cumpliendo tu promesa, Señor, nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Señor, donde tú nos enviaste, oh Padre. Para ti hubiese sido muy fácil, Señor, enviarnos a vivir en otros tiempos, pero tu propósito era enviarnos en este tiempo, Señor. Y gente con percepción profética lo captará este mensaje de la hora. En cada tiempo y sazón hubo un mensaje, Señor. En el tiempo de Moisés había un mensaje de Enoch, un mensaje de Noé, un mensaje, oh Padre amado. Y cada apóstol, cada mensajero en estos 2000 últimos años, Señor, también tú enviaste un mensaje, Señor, a Éfeso, Hermina, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Señor. A cada uno de esos mensajeros, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Juan Güell y Lutero y el Elías, oh Padre amado, tenían su mensaje, Señor. Y en este último tiempo, tú enviaste un mensajero, el séptimo ángel, a revelar todos los misterios. Y esa es la razón, es el motivo, Señor, que cumpliendo tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10:8 al 11, puesto que Apocalipsis 10:7 se cumplió, por eso es la razón, estos mensajes gloriosos, el alimento espiritual para nuestras almas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio tan grande que tú nos has dado de comernos el libro, de profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y así tú dijiste en Apocalipsis 22:10, que no cierres las palabras de esta profecía, oh Padre, sino hablar, oh Padre amado. Entonces nos encontramos aquí, Señor, cumpliendo tu profecía, que sea tu voluntad. Permite, Señor, limpiarnos. En cada mensaje sirve para limpiarnos de estos cinco sentidos del cuerpo, cinco sentidos del espíritu, oh Padre amado. Y conocedores de todo eso, Señor, permite que tengas misericordia de cada uno de vosotros, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, más adelante tenemos un servicio de culto. Guíalo, Padre amado, a nuestro siervo. A cumplir también tu palabra, Señor. Cada uno vino a cumplir tu propósito, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre,
anuncia de día en día su salvación. En días de este hubo un gran genocida contra el pueblo de Israel. En los días de este hubo un gran genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria de ti. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria de ti. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio. Séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y no dio el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.
proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y digno de suprema alabanza. You think no.